chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Pick Podcast, su podcast favorito, o en proceso de convertirse en su podcast favorito. Pick Pod, Pick Pod. El día de hoy, chicos y chicas, episodio mega recontra ultra hiper especial, porque están por aquí conmigo tres chavas espectaculares. Dos que, ojo, son ya recurrentes personalidades de este podcast, la señorita Ana Sáenz y Mayesa. Y por otra parte, de último pero no menos importante, una nueva personalidad que se une a la familia de Pick Podcast, Isa Kwan. Hola a todos, hola Isa Kwan. Y con nuestro anfitrión especial, Alejandro Sago. Nunca nadie me había dado la bienvenida a mí en mi podcast. Bien. Me sentí especial. Siento que hiciste un punch. Buena entrada, qué amigas. Fuerte. De verdad que es un genuino placer para mí recibirlas una vez más. ¿Por qué? Porque siempre nos cagamos de la risa, siempre salen temas extraños, siempre salen piropos también, de repente por ahí con Ana. Arrancamos con unos piropos, Ana. ¿Ves? Ya, hombre, me puse nerviosa. Ya de que, disculpa, viajas en el tiempo, es que te viene un futuro conmigo. Wow. Ese está bonito, ¿no? ¿Qué otro? Ay, voy a necesitar un mecánico porque nada más no puedo frenar estas ganas de estar contigo. Ay, mira la cara de Mayesa. La cara de cringe. A ver, Mayesa, yo te tengo que hacer una pregunta que nunca te he hecho. Si un día estuvieses vos en un bar y llega alguien, que digamos está guapo el chavo, pero llega con los piropos de Ana... ¿Para vos sería de ay, qué lindo? ¿O sería de ugh? Ana, yo te amo a ti. Eres una tipaza. Eres una tipaza. Pero si llega, no sé, un dude y me empieza a decir estas ganas de frenar, de estar con él, le diría, me hago wow, wow, wow. A ver, imbécil. Es como Elifer, ¿te acuerdas? O sea, sí, para vos no podría sacarte una risa o algo así, sí sería de chao. Chao, no soy tan amable. Pero siento que es diferente con Ana, porque sí, Ana es una chica guapa, ¿sabes? Y los hombres no están acostumbrados a recibir cumplidos. Piropos. Entonces siento que si tú llegas y le dices a un güey, o sea, uno obviamente lo vas a descuadrar, claro. Pero tal vez sí es algo que le guste, sino que las mujeres... En cambio, estamos como muy acostumbradas luego a tener como ese tipo. Tienen como barreras un poco más levantadas y están como que esperando algo más, no sé, creativo o sí, sutil. Sí, pero o así. Sí depende mucho, justo como dices, de si te parece guapo o no. O sea, claro. Si te gusta o no. O sea, es un gran factor. O sea, por más que digas de que, ay, si te encanta y llega y te dice hola, te va a encantar desde que te dice hola. Te claro. va a gustar. No, ya después lo vas conociendo y dices... ¿Sí o no? Que me gusta que lo hayas dicho porque siento que, o sea, a ver, lo más importante, evidentemente, cuando vas ya a estar en algo serio con alguien o lo que sea, es, o sea, incluso lo ha dicho alguien en el podcast alguna vez, que sea una persona a la que admires, que te guste un chingo emocionalmente, que esto, que lo otro, obvio, o sea, ya a largo plazo. Exacto. Pero evidentemente cuando estás conociendo a alguien, la primera impresión, pues es digamos, la visual, la física, o sea, con lo que te topas. Entonces me encanta que lo veas con sinceridad, como a ver, si un chavo me parece atractivo, me puede decir hola, que seguramente en ese momento va a ser lo que me enganche, sí. ¿No? Claro. Pero siendo honesta, si fuera, porque estoy pensando, un güey que se me hace muy guapo, llegara conmigo y lo primero que me dice es un piropo, no. ¿No crees que dependería? O sea, si te dice, oye, ¿le gustas a mi amigo de ahí? Y lo ves y es luego guapísimo. Se pone él en ese lugar. Ah, ok, ese sí. ¿Sabes? Me gustó. Eso es algo creativo. Sí, ese me es gustó. Algo súper cool. O sea, bueno, perdón, para mí, le gustas, o sea, a mi amigo de ahí, señala alguna parte, o sea, y se para él donde. Exactamente. ¿Dónde? O sea, le dices en el espejo. Le gustas a mi amiga de ahí. Oh. Y ya te pones. Oye, ese me gustó. Entonces es creativo. Ese me gustó. O sea, sí. Y es yo como... sí, a ver, yo siento que mientras sea, o sea, que te saque una risa. Creo que ese sería como el objetivo, buscar sacar una risa. O sea, es contexto y es que sea creativo, ¿sabes? O sea, que se vea que le gire, que le echó ganitas y no sé. Pero algo muy cierto que dice Mayesa también es que los hombres verdaderamente no están acostumbrados a recibir cumplidos. Claro. O sea, es triste, pero también es su realidad y está padre que nosotros nos sintamos empoderadas para ir y caminar y decirle, sos la persona más linda que he visto en el mundo, o sea. Mentirle, entonces.
Sí. No es como que ellos no nos hayan mentido alguna vez. Es que sí, a ver, vamos a ver si Isa se lo sabe, porque Isa, de nuevo, tu primera vez en el podcast. Ajá. ¿Sabes algún cumplido que le podrías dar a un chavo que digas, ah, esto sí? ¿O cuál sería para vos tu forma de acercarte a ligar con alguien? Ay, no, es que de verdad, yo de verdad soy la persona más orgullosa de la vida. Entonces puedo pasar, no horas, pero sí puedo pasar como 3 canciones de Morat y 2 canciones de Bad Bunny solo viendo al chavo y volteando a ver y haciéndome la difícil, y después lo veo otra vez. Y después pero sí lo ves. Y sí, como que estoy bailando y todo y me la estoy gozando y estoy sacando los prohibidos y sintiéndome sexy aquí, pero lo veo y así. Y ya después como que ya se acerca a mí y ya como que empieza a platicar con él, pero pero no, nunca he tomado el primer paso. ¿Hay quienes dirían que sí? O bueno, sea que, sí, que, porque esa mirada... Ajá, que las miraditas son primer paso. Es un gran paso. Yo tuve una anécdota de cómo me ligué a alguien. A ver, Mayesa, contá tu anécdota. ¿Cómo te lo ligaste? Ajá. Yo me llevaba 4 mangos de encima, ¿no? ¿Qué? Ya llevaba 4 de mangos, 4 baby encima, mangos. O sea, baby mangos. Sí. Más de 4. Pero bueno, el punto es que fuimos a la rumba y antes, o sea, y en cuanto lo vi, fui con mi hermana y una amiga y les dije, güey, lo quiero dar. Y ellas me dijeron, más. Y yo, pues me doy. Entonces, como que era como una... Hace mucho no me tocaba yo ser como la mastermind, ¿sabes? Como armar la estrategia. Entonces dije como que, ¿qué hago? Y yo, no, pues le voy a ofrecer un shot. O sea, vos le ofreciste un shot a él. Ajá. De que tú y yo un shot. Ajá, de que, oye, estás muy aburrido. Te estoy viendo súper aburrido. Ya, que aflojara, tómate un shot conmigo. Te amo. Y me dijo de que sí, no sé qué, ya se echó el shot. Y me dijo, como que te me estabas recargando mucho. Y yo, ah, bueno. Y ya, la neta, yo de su parte lo sentí como muy tímido y así. Y cuando sentí como esa timidez, dije, pues no lo siento tan acá. Tan interesado. Tan interesado. La neta, cualquier cosa que persigas en la vida huye de ti, ¿sabes? Entonces, dije, no lo voy a perseguir. Entonces ya me fui, bla, bla, bla. Y antes de entrar al antro, le dije, oye, te tenía que decir algo, pero recuérdame un poquito más tarde. Ay, esa está buena. Esa me sí, gustó. Sí, porque construí suspenso. Sí. Literal. Ajá. Y dije, pues a ver si pega. Le dije, te tengo que decir algo más tarde. A ver qué onda. Me dijo, de que, ¿pero qué me ibas a decir? Y yo, no, me tengo que ir. O sea, ya estamos pasando en la cadena. O sea, ahorita te digo. Ya me metí. La neta, me olvidé un poquito de él. Y ahí es cuando él llega y me dice, oye, ¿qué me vas a decir? Y no, le dije, no, la neta ya se me quitó la inspiración. Me dijo, no, pues dime. Yo, la verdad, cuando te vi me gustaste mucho. ¡Hala! Y me dijo, de que neta. Y me dijo, ¿y qué neta? Y yo, sí, la verdad, sí. Y ya. Y pasó. Fuerte momentum. Oye. Y valió la pena. 100%. ¿Sí? Y al resto de la noche juntos y más baby man. Tu novio de peda. Amo los novios de peda con mi corazón. De peda. No, pero después salieron. Después, sí, la neta, nos íbamos llevando increíble y todo. Y justamente me dijo que me gustó mucho que tú tuvieras la iniciativa. Esa iniciativa, ¿sabes? Como y esa valentía de, pues. Pero ¿saben qué? Sí, como que siento que siempre que hay un ligue se aplica. Bueno, no sé si ustedes, la típica de como hacer una apuesta. Sí. ¿No? No es tan típico como que cuando te gusta a alguien es como que buscas cualquier excusa para apostar algo. Sí, sí. Y es de que, bueno, pero si gano, ¿qué? No, pues tú dime. No, ¿qué pasó? Y tú así de que no sé qué tanto tirar, o sea, porque... Sí, como que estás viendo, ¿será que digo si gano un beso? O como que, no sé, invitas a un shot. Ajá, o de que si gano de que... Es que hay un momento por de tensión. Chocolate casual y verte cool. Y es como de, oh, what the fuck. ¿Cuál sería una buena apuesta de ligue? Den una recomendación ustedes como de, si están ligando con alguien, ¿qué podrían apostar para poner coqueta la situación? Si yo gano, me das un masaje. ¡Wow! Entonces ya la tiras. Entonces está como que 50-50, ¿no? Ajá. Porque un masaje, pero pues... ¿Cómo? Puede ser un masaje aquí y ya, pero la tiras así. Y si no, pues tú me... Así, o al sea, revés. Ah, o si, sea, si yo gano, me das un masaje. Me das un masaje. Si vos ganas, yo te lo doy. Exactamente. Está buena. Pero creo que apostar un masaje, creo que está como que 50-50. En así te estoy coqueteando, de... pero no te estoy coqueteando. Yo sí lo siento, no te voy a mentir, yo sí lo siento ya. Ya muy sexual. Muy arriba en la escala. Depende de qué masaje. Me trajeron Kiko, ¿sabes? Con un besito. Así. Pero te puede dar un masaje aquí así, o sea, aquí sentado. O te puede dar un masaje aquí así, ¿sabes? O sea, también. O sea, por eso justamente juegas ahí con la. Estás jugando con. Estás jugando con la cabeza. O sea, porque entonces. ¿Cuál cabeza? Estás jugando con la
mente. O sea, porque entonces le das carta abierta de que, pues... O sea, el masaje puede ser tanto un masaje como, pues nomás en la mano, que también está bastante sensualón, o ya te vas, pues, a otro masaje. Que ahí me acabas de recordar una cosa, por cierto. Hay una técnica de las chavas que yo me he dado cuenta, y es que siempre, de alguna manera, las chavas encuentran alguna forma de darte la mano. Sí. ¿Sabes? Como de que, a ver el tamaño de tu mano y tal. Y es de, bueno, pero eso cosa. Sí, justo, yo no sabía. O sea, de que tenía a mi novia y me dice como, yo le digo, ay, qué linda tu mano, a ver tu mano, y le hago así, y me dice, esa ya me la sé. Y es que, ¿cuál te sabes o qué? Y sabes, eso se usa para otra cosa. Y tú así, ¡alguien se comió mi torta! ¿Yo quién te la enseñó o qué? Estaba viendo también un TikTok que decía, para, ojo, esto solo es para chavas tóxicas, para personas que quieran que quieran llevar una relación nociva, pero cómo darte cuenta que tu chavo ha estado con otras chavas, y es si se están bañando juntos y le decís que te ponga acondicionador en el pelo, si solo te ponen las puntas, es que ya se saben las técnicas el chavo de cómo ponerse la acondicionador. Eso ni yo lo sabía. De gracia. Oye, que no manches. También si le preguntas de que cuál es tu signo ascendente y tu luna, y te sabe decir cuál es su signo ascendente y su luna, es como, alguien ha estado aquí. Ya que te saqué tu carta astrológica. Bitch. Sí, I smell bitch. No les voy a mentir, para mí eso sí, ay, no. Se sabe o que, sea, que me saca alguien. O, si yo estuviera en una cita y ella me dice como, te voy a hacer tu carta astral, para mí sí sería complicado continuar con la cita. Sí. Eso dices, no. Y bien que seguirías ahí no, tendríamos tu luna, tu signo ascendente y todo. Y todos tus compatibles. Nunca digas nunca. Es que es porque eres Géminis, ¿no? No. ¿Qué eres? Es Escorpio. No quiero obtener Es Escorpio. ¿Eres Escorpio? Yo también soy Escorpio. Por supuesto. Ajá, mira. Ya habíamos tenido esta conversación, Mayesa. Peligro. Ya lo habíamos hablado en el top 10. Es cierto, ya se había comentado que... Dime Escorpio. ¿Y el tuyo cuál es? Escorpio. ¿También? ¿Tú qué eres? Acuario. Yo tengo luna en Acuario, güey. No, pero no empieces. La siento. No empieces. Por favor. A mí se me hace muy de fifas que no te gusten los horóscopos. La neta. O sea, con todo respeto, si le digo a un güey que me gustan los horóscopos, digo, ¡esas mamadas! Que es como... Yo no dije esas mamadas. Simplemente te dije, no es algo que a mí me guste. O sea... Válido. En lo que creas, en lo que creas. Claro. ¿Está? ¿Acaso estás yendo en contra de mis creencias? Eso es un tipo de discriminación, ¿eh? No. Sí, pero estás yendo contra las mías. Tú una vez dijiste que tú no estarías con nadie que le fuera al Barça. Y eso también es discriminación a toda la gente que le va al Barça. Sí. ¿Y tú? Válido. Sí. ¿Has escuchado? Y lo sostengo. ¿Has escuchado? Y lo confirmo. Como los videos de Cristiano Ronaldo, te mando un mensaje. Sí. Nuestro querido Paquideus, apenas lo vi. El de campeón. Quiero que estés muy bien. De buenos días, campeón. Soy Cristiano Ronaldo. ¿Querés ver cuáles son mis últimos likes en TikTok? Sí. Cristiano Ronaldo. Sí. Hola, campeón. ¿Cómo estás? Soy Cristiano Ronaldo. Me dijeron que acabas de terminar una relación con una persona que querías mucho. Imagínate. Yo sí lloré con el speech. O sea, yo vi ese video. Estuvo triste. Estuvo muy... Te inspira. Yo estaba muy bonito. Comenté en ese video, Chris debería ser psicólogo. Lo comenté. Sí. Oye, yo tengo una pregunta para ti. ¿Para mí? Sí, para ti. ¿Cuál es tu pregunta? A ver. Que si a un hombre, o sea, de verdad le gustas, ¿te va a escribir sí o sí, así tenga pena, así cualquier cosa, o se puede abstener? Si de verdad le gustas, te va a escribir. O ¿Y sea, qué significaría que de verdad le gustas? ¿Qué te va a buscar? No lo piensa tanto, ¿sabes? O sea, te va a buscar, te va a hablar, va a buscar que haya una cita, como que te va a buscar. Pero, y yo creo que con esto es con lo que hay que tener cuidado. No te va a buscar para siempre. ¿A qué me refiero? Okay. Si en un principio jugás este juego de me voy a hacer la difícil, ¿no? De me voy a poner en una posición donde pretendo ser una persona muy ocupada. Estoy, o sea, ¿sabes? Eventualmente también si es un chavo que se valora mucho y se respeta mucho, va a decir... Sí te quiero buscar, sí me gustas, sí esto, sí lo otro, pero tampoco te voy a rogar. Sí. Entonces yo creo que tanto como un chavo puede buscarte, como tú puedes corresponderle. Y aunque no creo que esté bien tampoco al día uno de que te amo, ¿no? ¿Sabes? No, eso sería red flag. Sí creo que vale la pena como que hasta cierto punto tener esa dinámica de ligue, que sí, que no, tal, tal y tal. Pero todo tiene que ser con un balance y también creo que sí vale la pena dar ciertas pizquitas como de... Interés.
me interesas, uh-huh. me gustas. O sea, tal vez no te lo estoy diciendo al 100%, pero sí te estoy demostrando con ciertos actos que aquí las cosas pueden fluir. ¿Y qué pasa? Uh-huh. Como ahorita el tema que estábamos hablando con todos los piropos y demás, uh-huh. cuando es una la que tiene la iniciativa de ver al chavo como ah. algo más. Uh-huh. O sea, uh-huh. porque pasa mucho en los casi algo que están muy de moda y que todos hemos pasado por esos, uh-huh. que uno de mujer es la que tiene la iniciativa primera de verlo para algo más. ¿Qué uh-huh. pasa? ¿Tú crees que es algo que ya está determinado desde un principio o que conforme pasa el tiempo tú puedes hacer cambiar la opinión del hombre en ese sentido? Uh-huh. Que podría evolucionar. Uh-huh. No sé, lo que yo siento es alguien uh-huh. que sabe que le gustas y conoce tu valor y ve todas estas cualidades en ti, no se apendejaría la para oportunidad perder. De poder estar contigo y dejarte las cosas claras. Desde un inicio. Desde un inicio. Pero y si no es un puta madre sí, es un no. O sea, okay. si no es un güey 100% es un no. Porque pues, las cosas a medias y tibias, he's just not that into you, ¿sabes? Ajá. Yo creo, buena película también. A ver, yo creo que cuando las cosas fluyen, fluyen. O sea, suena muy redundante, yo sé, pero es del tipo de que si estás uh-huh. forzando algo, ¿no? O sea, sí. si vos como chava o como chavo estás con alguien que tenés que forzar para que se vean, para que pase esto, para que pase lo otro, para tal. Si se siente forzado, yo creo que ahí no es. Ahí no es. ¿No? Pero cuando la conversación, puta, es eso que empezás a hablar a las 8 de la noche y terminas a las 2 de la mañana, y van a una cita que era almuerzo y termina siendo cena. Y pijamada. No sé, de repente. Oh. Sí. ¿Cómo? Y pijamada. Y pijamada. Termina siendo pijamada. que las cosas, o sea, yo creo que a veces estamos todos como con esta gana de amar. Sí. ¿No? Y especialmente vivimos en un mundo en donde amar se ha vuelto algo tan complicado que a veces estamos dispuestos a bajar nuestros estándares y que con tal de que alguien nos ame, estamos dispuestos uh-huh. a amar, entre comillas, a cualquiera. Uh-huh. Pero es que el amor, en mi opinión, es bonito, es bonito. Es bidireccional, okay. ¿sabes? El amor va en ambas vías. Entonces, si simplemente sos vos la persona que está como empujando, que está forzando, que sí, y del otro lado es como... Creo que esa tiene que ser tu señal de decir el activo más valioso que tenemos los seres humanos es el tiempo y no estamos como para regalárselo a nadie. No. Entonces, si una persona está dispuesta, ¿no?, a fluir contigo de verdad, no la frase de fluyamos y veamos qué pasa, no, sino que a que las cosas se vayan dando juntos, con esa persona vale la pena invertir tu tiempo. Sí. Pero si una persona está buscando casi que le tengas que rogar para pasar tiempo contigo, ay, no puta, ¿por qué le vas a dar el tuyo? ¿Sabes? Ni de broma. Sí. Ni de broma. Mm-mm. Y todos hemos estado ahí alguna vez. Sí. Pero sí. al final aprendes, entonces está bien. Mm-hmm. ¿No? Más o menos. ¿Tú? Sí, yo también he perdido el tiempo, pero también por tener este miedo a no perder el tiempo y a salir lastimada y a que me den mixed signals y a lo mejor y si quiere, pero no... Ah, pero del hijito se ve que es fuckboy. Pues sí, me he perdido muchas experiencias que a lo mejor y podría... Caíste haber. Al otro lado. Caí al otro extremo totalmente diferente. Sí, es que toda la vida tendría que ser un equilibrio, ¿sabes? Balance, o sea, balance. Balance, diría una amiga por ahí. Pero sí. De que casual. Casual. Oye, ay. También siento que cuando estás ligando, también puedes aplicar mucho como... Bueno, no sé si ustedes apliquen como que se molestan. Ah, sí. Poquito. Soy la berrinchuda, ¿sí? Más berrinchuda del planeta. ¿Tú no aplicas eso? ¿De molestar? ¿Molestarte cómo? ¿Cómo? O sea, como... No sé, como de... Ay, sí, pues ya sé que nada más viniste porque querías verme. Uy. Y ya que te... ¿Y eso te molesta? Es como bajarles un poquito el ego. Es como bajarles un poquito el ego. Han habido personas que... Viniste porque me querías ver. Pendejo. No, ¿para qué vine? No sé, tú sí me entiendes. Como de molestar, perfecto. Como de molestar, como de picar, pero sí, estás jugando. Sí, sí. No, creo, o sea, sí creo que te entiendo. Como de que te haces como que estás como molesta, pero solo es como haciendo el juego. Ajá, este. Ajá, como haciendo el jueguito. Sí, o sea, siento que estamos como sacando un poco como secretos de las primeras veces de las chavas, ¿no? O sea, sí. Como cuando estás uh-huh. empezando a ligar con alguien. Uh-huh. Pero... ese tipo de cosas son las cosas que luego uno lo pueden confundir, porque a lo mejor tú lo haces así divertido de ay, solo viniste por verme, cabrón. No, mamá. Pero de repente habrá otra chava de no sé, o sea, yo, que sí se enoje. Yo de chiquita. ¿Qué hizo? ¿Sabes? Yo de chiquita aplicaba mucho niña tóxica, inmadura, pendeja. Ajá. Aplicaba mucho la de, por ejemplo, miraba al que me gustaba con otra niña a platicar. Ay, no. Y entonces después llegaba a platicar conmigo. Ajá. Y yo le decía, andate a hablar con vete la otra. Con tu novia. No. ¡Ah!
Oye, pero la neta esa sí la aplicábamos. Estaba muy buena. Sí. Ay, no, 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 no la aplicaste nunca. No, porque a mí no me traían, o sea, a mí no me llegaban tantas chavas. No me podía dar el lujo de estar tomando sus riesgos. Con la maestra. No, pero que tú le dijeras a la chava que te gusta. Ajá. O sea, como de, ah, pues ya te vi, ¿eh? Ya te vi. Ya te vi con tu novio. De nuevo, esos riesgos se pueden tomar cuando uno sabe que de repente, o sea, podrías ligar con alguien más, pero imagínate, yo le digo, andate con tu novio. ¿Va? ¿Ah? Y se va. Entonces no, yo a ver, yo sí lo he dicho en el podcast. Ay, no. Cuando yo era chiquito, para mí ligar era bien difícil. O sea, yo cuando era chavito, no, o sea, me chingaron mucho en el colegio y yo entonces no me sentía, me decían Dumbo, me decían puta, pendejo, cuatro ojos, de todo, ¿no? Entonces, para mí, la primera novia que tuve, lo he contado en el podcast, me ligó ella a mí. Okay. ¿Sabes? O sea, la historia muy resumida, porque ya de nuevo la he contado varias veces. Era época de 15 años y ella mandaba invitaciones de las fiestas de 15 años porque ella estaba en el colegio solo de mujeres, que estaba al lado de mi colegio, que era casi solo de hombres. Entonces ella mandaba las invitaciones para las fiestas de 15, pero los chavos cool se quedaban mi invitación. Entonces después de como 6 invitaciones, finalmente me llegó, fui a la fiesta y esa fue mi primera novia porque fue la primera chava que me ligó, ¿sabes? Entonces... yo no estaba tan experimentado en estos juegos. No me veas con esa cara, Isa. Perdón. Ya crecí. Sí. Está llorando. O sea, está llorando. A los niños cool que escondían sus invitaciones, les juro que me voy a aparecer debajo de su cama en la noche. Ey, 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 ¿y van a hacer qué? Les ¿o qué? Juro que no, me voy a aparecer cuchillo, en su con cama. Un cuchillo. En la noche. A ver, presentan los nombres. Debajo en de ustedes. Pero sí, pasaba. Entonces, esa fue mi primera novia, que fue esta relación bastante tóxica que duró como 3 años. Pero yo creo que en eso podemos compartir las mujeres y hombres, en el sentido de que yo siento que también mi primer novio fue... La pregunta clave es, ¿desde dónde estás viendo este podcast? Puede ser que lo estés viendo desde Guatemala, desde Colombia, Argentina o México, a lo mejor Panamá, Ecuador, Bolivia, Perú, Chile o cualquiera de estos increíbles países en Latinoamérica. Y lo mejor de todo es que lo estás viendo sin preocuparte por el roaming, porque Claro tiene América sin fronteras. Y es que para todas aquellas personas viajeras a quienes les encanta conocer todos estos hermosos países en Latinoamérica, América sin fronteras es la forma perfecta de jamás tener por qué volverte a preocupar por el roaming en tu vida. Así que ya lo saben, amigos y amigas. Si están buscando el internet más rápido, están buscando el internet de Claro. Y ahora sí, seguimos con el podcast. Yo siento que también mi primer novio fue, va a sonar feo, pero el primero interesado en el primer interesado en quererme de una manera sentimental. Ajá. Vaya, y tener los beneficios que conllevaba ser mi novio. Pero como que yo siento que ¿Puedes decirnos los beneficios que conlleva ser tu novio? Pues le pagaba la gasolina, hermana, para irme a ver. No, bueno, sí, un montón de beneficios. Ay, oye, yo quiero. Tiempo. Oye, espérate, va a pagar la gasolina. Ajá, no. ¿Le pagabas la gasolina a tu chavo para que te fuera a ver? Sí. ¡Wow! Está fuerte. Sí, mis papás, por ende, creo que lo odiaban. ¿Ah? O sea, porque sí, claro. No era mi dinero, era dinero de mis papás. Sí. Bueno, es que mira, pasa. Me estoy tratando de poner en los pies de él. Sí. A lo mejor para, o sea, de verdad él no tenía para pagar la gasolina. No, para pagar la gasolina no, para salir al pedo sí tenía. Entonces sí. No. Porque sí pensé, o sea, porque ¿a qué edad tuviste tu primer novio? A los 16. Bueno, pero se podría entender un chavo de 16, evidentemente todavía sí, no tiene la capacidad económica para... Sí, bueno. No es justo por yo venir a quererme su sugar mommy y decir, ay, yo te pagaba, no, sino que simplemente él se gastaba el dinero que tenía pues en borracheras y demás, entonces llegaba a visitarme de que 20 minutos a mi casa y después ya me voy a la fiesta, puedo ir y ya me quedaba yo solita en maldito mi casa. Maldito perro, ¿qué le pasa? Estuvo denso. Saludos. ¿Cuánto duraron? De novios duramos de un año hasta el 2019. Ay, no. ¿Y vos, Ana, qué edad fue tu primer novio? ¿Formal o de chocolate? No, tu novio así formal, el que conté es como tu primer novio. El que cuento como mi primer novio. El que te destrozó o el que te enseñó a amar. ¡Ey! El que la destrozó o la que le enseñó a amar. Puede ser que le haya enseñado a amar también, y qué bonita experiencia. Es que te destrozó, ¿o no? Sí, el que hizo las dos quedan en la oración. El que te destrozó y te enseñó.
enseñó a amar. A los 18. A los 18. Sí. Claro, acuérdate. Que es más, lo contaste en el podcast de cuándo fue tu primera vez, ¿no? Que fue sí. A los 18 también. Porque acuérdense, bueno, es que yo tengo una cosa con los números. Entonces, en primaria yo quería tener 6 novios porque es sexto. Aquí es primero, segundo, tercero. O sea, no al mismo tiempo, sino acumular 6. Okay, okay. O sea, para cuando estuvieras en sexto primaria, tener 6 novios. Sí, en sexto de primaria quería reunir 6 novios. O sea, en el año de sexto de primaria. Sí, en el año de sexto de primaria. Es que tengo una cosa con los números, pero no lo logré. Solo llegamos a 5. Oh. Ah, y pero yo también tengo esto de los números. No, pero, ¿Tú también tienes lo de los números? Sí, como que en el 2021 justo yo estaba en mi etapa más desmadrosa de todas. Y dije, yo quiero terminar el año 2021 habiendo besado a 21 niños. ¿Ves? ¿Ves? Y tampoco lo logré. De que me pasé, terminé 25. ¿Y vos lo lograste? ¿Y lo lograste? No, solo tuve 5. O sea, de chocolate, ¿no? De que durabas un día, puede ser. Pero yo quería lograrlo. Sí, de que te casabas en la kermés. Claro, en las mañanas deportivas del colegio y eso, ¿no? Exactamente. Ya. Era lindo, pero tenía 18 y sí, era un muy buen tipo, la verdad. Muy poeta. Y yo era muy poeta. Saludos, Pablo. Se llamaba Pablo Alborán. Se llamaba Pablo. Ahora, Isa, como en tu caso es la primera vez que estás en el podcast, te toca responder las preguntas que ya ha respondido Ana. Ok. Entonces ya dijiste la edad de tu primer novio a los 15, dijiste. Sí, 15, 16. Va. ¿La edad de tu primera vez? 18. Igual que Ana. Igual que yo. Okay. La edad que te dije que marcan las películas. Justo, no es de balde. Uno se quiere sentir adulto y experimentar cosas de adulto. Y se da a los 18. No, sacas la licencia, te gradúas de la prepa y... y conoces el amor. Y conoces el amor y te destruyen. Exactamente. Y te destrozan. Exactamente. Perdón, mamá. Mami, te amo si estás viendo esto. Es mentira, todo es mentira. Es de chill, es contenido. Hashtag contenido. Es puro contenido. Es que sí, a ver, quiera que no es un poco raro cuando nos sentamos a veces a hablar estas cosas porque son parte de nuestras vidas. O sea, no, esto no, porque por ejemplo, Isa, para quienes no la conozcan, es actriz. Entonces de repente a lo mejor Isa puede salir, yo qué sé, en una escena, en una película donde quizás te estás besuqueando con alguien y no sé si lo besarías así, pero ajá. Y se sabe que es actuado, pero en la conversación muchas cosas que salen, o sea, son reales. Son nuestra historia. Exactamente. Ay, pero está padre. Está padre luego poder venir a quitarse la máscara y contar nuestra historia como va y como es, porque es lo que nos tiene el día de hoy aquí. Claro. Y nos hace ser quien somos. Ay, qué romántica. Es como tu ex, mira. Pablo, si estás disponible. Yo sí. O sea, si tú lo quieres. ¿Sí? Y, claro. No, ya hablando en serio, ¿te molestaría de que una amiga salga con un ex tuyo? O depende, sea, del ex. Claro que depende del ex, pero él siendo tantos años atrás, o sea, no, la verdad, no, para nada. Esa amiga, date. Pero es porque ya pasaron muchísimos años. O sea, a lo mejor sí estaría muy turbio con mi última relación, ¿no? Pero pues así de tantos años, yo no tengo tema. Tú tendrías temas, Sao. Yo creo que así con, o sea, una exnovia con la que evidentemente yo sabía que no iba a pasar nada en su momento, tampoco tendría problema. Pero a lo mejor con una exnovia que sí llegué, o sea, que sí me marcó mucho, que no sé. Sí sería raro ver a alguien que quise tantísimo con un amigo, especialmente porque no sé si quiero hablar con mi mejor amigo de cosas que le está pasando con su novia y es mi ex. Yo también. Y digamos, ¿les ha pasado que alguna vez ustedes se han besado al mejor amigo o a la mejor amiga de su actual novio o algo así? A mí no. ¿Cómo? O sea, digamos que todavía no eran novios. Y por cosas del pasado se besaron de que aún su amigo en común y ahora que son novios, pues tienen que ver al amigo y es como, ay. A mí no me pasó, pero sí vi amigos que tal vez les pasó de que a veces cuando uno vive en ciudades más pequeñas, por ejemplo, nosotros dos somos de Guatemala. Entonces Guatemala es un país más pequeño donde los grupos son más pequeños y es de que salís siempre como con gente muy parecida de grupo. Ok, sí, que inevitablemente de pronto ahí se encuentran. A lo mejor ligaste con alguien, de repente unos becerros y la cosa no funciona y después te enamorás de alguien que puede que sean amigas, por ejemplo. No sé, o sea, sí lo he visto pasar y siento que sí, solo fue un ligue.
no pasa nada. Pero creo que sí habría más problema con lo que te digo, que si fuera una relación, es que sí. Cortan y tal. O sea, pero si es un ligue y, por ejemplo, a tu mejor amigo y a ti les gusta la misma chava. Ajá. Y entonces a la chava le gusta tu mejor amigo. No, a mí sí me pasó. ¡Cuente! Ya me acordé. Yo, una de mis exnovias, en algún momento salió un rato con el que se convirtió en mi mejor amigo. Pero yo, o sea, primero, cuando yo empecé a salir con ella, yo no lo conocía tanto a él. Okay. Y no sabía que ellos tenían una historia, sino que ya cuando ya llevábamos un rato juntos, como que me enteré ya, porque ella tampoco sabía que él era mi amigo. Okay. Entonces un día se conocieron. O sea, los presenté. ¡Ay, no, qué escena! Que me muero. Yo siendo ella, te lo juro, trágame tierra. No, no, porque, o sea... Siendo ella, tú no. Ay, y aparte, entre los tres, siempre hubo como con él una amistad y con ella una relación muy... muy real. Entonces fue que se acabó la cena y él me contó como, brother, o sea, perdón por esto, te tengo que decir, yo estuve con tu novia, ¿no? Y ella me dijo también, mi amor, o sea, en su momento, ¿no? Yo estuve con tu amigo y para mí fue, me da igual. O sea, siento que primero que nada, el hecho que se arme el trío. No. Pongan fecha y lugar. Eso fue lo que pensaste, no, la verdad. No. Lo que dije fue, si me lo están diciendo... Es porque no hay nada que esconder. Además, es porque tenemos esa confianza. Sí. ¿Sabes? Ahora. Que si se arme el trío. No, que no. Que no te hubieran dicho nada. Que no me hubieran dicho nada. Me muero. Y yo me llegase a enterar. Eso sí sería para mí un problema, porque es de, o sea, si tenemos una relación de muy buena amistad o de muy buena pareja, ¿por qué me estás ocultando cosas? Claro. Ahí sí haría yo un problema. Y es que aparte, después de terminar, es súper común que te buscan los mejores amigos de tu ex, güey. O sea... A mí nunca me ha pasado eso. Pero entiendo que sí puede pasar. Me ha salido el TikTok. Le he tirado a la ex chapulinear. De uno de mis mejores amigos. ¿No? No, yo sí soy buen amigo. Entiendo que chapulinean bastante algunas personas, pero a mí nunca me ha pasado. Nunca. No. Que amigos de mi ex me tiren la onda, no. No es común. Pero a mí sí me ha pasado que uno de los supuestos mejores amigos míos le esté, ni siquiera cuando terminamos, le esté tirando durante la relación. Eso es lo que digo, chapulines. Son reales, existen y están en su grupo de amigos. Esta es historia real, no sé hace cuánto la conté. Tenía un amigo que mientras yo tenía a mi novia, él le pedía fotos. ¡Ay! Muy canción de reggaetón. Muy canción de reggaetón. Bueno, es que se sabe. Y lo peor de todo es que... Que se las mandó. ¿Qué? Puede ser. ¡Ah! Pues, ay, o sea, un minuto de silencio. No tengo pruebas de que a él, pero sí, tampoco dudas. Pero sí tuve pruebas de que a otro. Entonces, sí, al otro sí, ¿me entendés? También de nuevo, si estás en una relación, primero con un amigo que le está tirando a tu novia, segundo con una novia que a lo mejor, o sea, hay que ver, creería yo, y lo digo muy, muy sinceramente, ¿cuál era el problema interno que tenía yo que me estaba rodeando con esas personas? O sea, sí, quiera que no, es un momento de introspección, de decir con quiénes me estoy juntando y por qué. Exactamente. ¿Sabes qué estoy reflejando yo en quienes me rodean? Claro, eso está muy fuerte. Pero sí me pasó. Pero sí, justo, o sea, como dices, es una cosa de que muy fácil sería echarle la culpa a los demás, ¿no? Claro. Sí. O sea, decir, ay, de no, señalar. Pues, ella y él, ¿qué les pasa? Pero no, es tú. ¿Por qué estás vibrando ahí? Claro. O sea, ¿qué te llevó a conectar con esas personas? Está muy fuerte. Las 5 personas más cercanas a vos son el reflejo de quién sos. Entonces, aguas ahí. Sí, está fuerte. Pues analizarte un poco y como decir qué está pasando, ¿no? O sea, sí, hacer como que ese trabajo. ¿Valdría la pena? Está bueno. Sí. Gente, consejo importante, analícense, explórense. Bueno, ese ya también, mira, me lo llevaste por otro lado. Sí. Pero no, o sea, pero no, también sí. Eso iba a decir yo, también sí. Ah, pues sí. También razón, sí, ¿no? También sí. O sea, sí, sepan qué les gusta, qué no les gusta. Exacto. Aprendan con quiénes sí, con quiénes no. Exactamente. Y cómanse a quien les gusta. No, exacto. De que no soy nutrióloga, pero este postre sí se puede comer. ¡Ah! ¡Me encantó! Diario. Oh. Aquí nada de racioncita. No. Uy. El buffet. Ay, no. Los piropos de Ana, que siempre tan acertados tus piropos. Están aquí guardados, nunca se sabe. Sí. Y yo nunca se sabe cuándo se van a ocupar. Pero bueno, de verdad que yo siento que fue un podcast divertido. En plan, es un podcast algo corto, pero la verdad es que me reí.
siempre que viene Ana y Mayesa, que para los que se pregunten por qué de repente desapareció Mayesa. Aliens, aliens. Es porque ¿alguien sabe dónde está Mayesa? Que ves que están lanzando un montón de cosas de aliens. En el gobierno de México salieron enseñando ya aliens, a ver si será verdad o no. Pero sí, a Mayesa la adujeron a mitad del podcast. Exactamente. Está en el área 51 ahora, es perteneciente de ahí. La vinieron a traer. La vinieron a traer. No, pero se tenía que ir a un evento corriendo, por eso de repente desapareció, pero les dejó su despedida. Pero de nuevo, cuando está Mayesa, cuando estás vos, Ana, siempre me lo disfruto muchísimo. Y hoy que fue la primera vez de Isa, también estuvo increíble. Así que un fuerte aplauso. ¡Vamos, gracias! ¿Ustedes qué tal se lo pasaron? Ay, me la pasé increíble, de verdad. O sea, hay que hacerlo más seguido, sin cámara o con cámara. Son dos personas. Son dos personas. ¿Hay que hacerlo más seguido con cámara? O sin cámara. O sin cámara. Bueno. ¿Cuál sea su preferencia? Son dos personas que disfruté mucho su compañía. Cualquier tipo de compañía. Ay, no, no, no. Que anda todo lo que me interpreta. Ya. Yo concho. Los disfruté mucho y me volteé a ver así. Y yo, ay, pues yo, y lo seguiré disfrutando. Yo no dije nada. No, esto. No, esto, tú hiciste la mirada. Esto es sobre el tipo de cosas que a veces hacen las chavas, que es de. No es culpa de él. Pero ve, aquí sentado. Ve el video, ve la mirada que me lanzó. Corre video, vamos al bar. Vamos al bar a ver cuál de los dos es el más mal pensado. Luego, de todos. Luego volteaste y me viste así de. Nos disfrutó. Esto, hombre, qué calor. Ya apaguen las cámaras, por favor. Amigos y amigas, les mandamos a todos un beso y un abrazo gigante desde la Ciudad de México hasta donde sea que se encuentren. Y nos veremos a la próxima. Dices tenemos que hablar y yo no quiero escucharte, que conociste a alguien más. Dices que empezó a enamorarte. Yo no lo quiero aceptar, que esto es un punto y aparte. Como siempre, mi mala suerte se hace presente y no hay vuelta atrás. ¿Qué hago? Siempre la cago. Me haces el malo y me haces suplicar. Ganaste el juego de quien tiene la razón. Un día de paso me rompiste el corazón. Aunque lo intenté, nunca fui suficiente. Porque eres así. Todo lo que hicimos, prometimos. Los detalles que te di, tantos momentos que viví. ¿Cuántas noches nos comimos? Como locos repetimos. Todo esto quisiste romper, porque ahora me cambias por él. Porque eres así. Todo lo que hicimos, prometimos. Los detalles que te di, tantos momentos que vivimos. ¿Cuántas noches nos comimos? Como locos repetimos. Todo esto quisiste romper, porque ahora me cambias por él. Ya te salté de mi mente. Quiero solo un momento sin estar pensando en ti, porque estoy casi demente. Tu recuerdo me persigue, dime qué quieres de mí. Quisiera verte una vez más. Muero por volverte a abrazar, pero debo alejarme aunque no quiera. Me siento preso del pasado por no tenerte a mi lado. Claramente todavía yo no te he superado. La nostalgia me domina, eres mi sol, mi vitamina. La luz que me ilumina, aunque todo termina. No pude leer tu mente, no supe cómo detenerte. Porque eres así, todo lo que hicimos, prometimos. Los detalles que te di, tantos momentos que viví. ¿Cuántas noches nos comimos? Como locos repetimos. Todo esto quisiste romper, porque ahora me cambias por él. Porque eres así. Todo lo que hicimos, prometimos. Los detalles que te di, tantos momentos que vivimos. ¿Cuántas noches nos comimos? Como locos repetimos. Todo esto quisiste romper, porque ahora me cambias por él.